Hola mis furros, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Return. Algo importante que decir es de que primero que nada, quería jugar esto hace mucho tiempo. Segundo, se me anda saliendo el juego cada 5 segundos, o sea, ustedes no lo ven, pero se me anda saliendo cada rato y es enfermante. Así que si de repente alguien puede investigar el por qué se me sale tanto el juego, porque he estado investigando y a mí al menos no me sale nada, soy un asco para investigar ciertamente. Entonces, no sé. Tercero, voy a hacer una horita de esto y después vamos a trabajar en dibujitos. Porque he andado con muy malo ánimo y qué mejor para subirte el ánimo que un buen susto, ¿no? 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 Bueno, entonces, no. Vamos a ver cómo sale esta wea. Vamos. Vamos a volver a tratar de asustarnos, a tratar de pasarlo mal, a tratar de... ¡Ay, conchetumare! Ya no me gustó. A ver, ¿cómo era? Allá. Tenemos esto. ¡La rosa! Y dice el regalo de Saki para Zen. Da mucha calor, está al punto de quemar. Ok. Está guardado, así que no hace falta. Acá está la moneca. ¿Habrá algo que me diga qué es lo que tengo que hacer? Espérate. Deja que me acuerdo. A ver, botón, botón, botón. No.
Botón, botón, no. Eso no. Hola, Patillo. ¡Ay! Muchas gracias por el Shiru. No sé por qué no salió, oye. Estoy indignada. Hola. Ah, se me había salido el juego, que soy bruta. A ver, ya, no abre mi... No. La realidad, no quiero volver a entrar en ese cuarto. Me da miedo encontrarme a Yuta adentro. Ok. La cerradura está de la puerta, está oxidada y no se abre. No me acuerdo mucho en qué habíamos quedado, entonces me gustaría encontrar. Ah, dice, pero ¿cómo se te sale? ¿Cambia de modo de ventana o de la nada? Es que técnicamente es como si yo alguien viniera y lo minimizara. Eso. Así se me sale el juego. Es como que estáis jugando y de repente viene otro mouse y lo minimiza, ya. Pero acá sin que venga otro mouse, de repente estoy jugando y dice tirurun, y se desaparece. Yo al menos desactivé el sonido para que ustedes no lo tengan que andar escuchando cada 5 segundos. Pero para que sepan. La... ¿Qué tenía que hacer? No me puedo... A ver, ajuste... No. ¿Con qué botón tendré que ver? Ah, bueno. Con eso veo eso. Con esto la prendo. Mouse troll. No, no, no. Que no es el mouse. Ah, ya. Con este corro. Creo que ya había pasado aquí. ¡Conchetumare! Yo dije el juego culiao ya empezó. No, ¿quién fue? A ver, espérate. ¡Lewi! Te acusó la cuestión del chat, Lewi culiao. Mouse troll, ok. Y todo diciendo. Ya, el fantasma del conserje todavía anda por ahí. Será mejor que lo evite. Todavía tengo que encontrar la manera de hacer que su esposa se vaya. Ay. Dice, oh no, otra vez no. Oh, oh, ¿qué? El colgante. Ay, eso significa que se acerca algo. ¡Oh! No, 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 no puedo ver, no puedo ver. Ahí se minimizó, ahí está. Es aquel niño, el que viaja con su madre. Puta, no, juego de mierda. No parece que quiera hacerme daño. ¿Qué quieres, pequeño? ¿Necesitas ayuda? Ok. ¿De qué iba todo eso? ¡Se está moviendo sola! Yo no fui. ¿El colgante vuelve a quemar? ¿Qué es eso? No puede ser el niño. Okay. ¿Eh? No, 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 no. What the fuck? ¡Hola! Bueno, yo voy, me voy, chao. Ah, no. Bueno, voy a guardar por si acaso. Ustedes saben que yo siempre guardo por todo. Bien. Y dale con eso. ¿Con cuál corría? Ah, con este. Bueno, vamos para allá. Hola. Más muñecas. Un santuario para figuras de piedra pequeñas. ¿Figuras protectoras? Se supone que sirven para proteger a los niños. Está en mal estado. Aún le falta... Puta, se bajó. Ahí está. Aún le falta la cabeza y hay otra... ¡Juego de mierda! Y hay otra que directamente no está. ¿Es por eso que esta cosa estaba persiguiendo a ese niño? ¿Porque las estatuas están rotas? Pero eso necesita ayuda. Por eso necesita ayuda. Tengo que encontrar las figuras. Todavía no me he encontrado con ninguna. Igual el colgante de Zen me ayuda a encontrarlas. Sí, por supuesto. Ahora somos amigos de Casper. Ya. Esto no quiere volver acá a entrar. Ya. ¿Y cómo quiere que encuentre las cuestiones? Porque, o sea, el conserje ya no está ahí. ¡Ah! Está ahí. Ya. Bien. Bien, me parece perfecto. Me encanta que puedo buscar. ¡Ay! Puedo buscar de todos modos. Saro-Bajoit quiere unos sonidos relajantes. Sonidos relajantes.
Yo te voy a dar tu relajante. Ah, no, ok, no, ya. Espérate, espérate. A ver, sonidos relajantes. Arruinando mi sonido relajante. Soy una mierda haciendo esto. ¿Habían visto ustedes un streamer más mierda? Yo creo que no. A ver. Hola. A ver. Aquí. Los harapientos restos de los de lo que antaño era un elegante mantel blanco. Ok. ¿Pero por qué aprieto eso? No quiero ni mirar esas cosas, me da miedo lo que podría haber. Seguro que los empleados de la cocina no tenían ni idea de lo que pasaba afuera. Ahora que sé cómo eran las cosas para el para la gente de este tren, todo parece mucho menos lujoso. Nani, sigue ahí. ¿Qué puedo hacer para que se vaya? Puedo sentir el colgante. Hay algo por aquí. En algún sitio. Las rocas han caído bloqueando la del tren. Ya. A ver. ¿Esto? Esto no hace nada. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, estúpido! ¡Putos! Ah, no. Ah, no, eso no era. Ya sigue ahí, bla 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 bla. Ok. Allá están las cositas. Una flor. Una flor para otra flor. No hace nada. No hace nada. No hace nada. ¡Ay! ¡Pero baby! ¡Pero baby! ¿Por qué se me enoja? Oiga, si yo la quiero hacer feliz. Se me sale el juego. La madre. Quizá el mismo colgante. ¿Será el mismo colgante? Me cago en todo juego. Deja de salirte. A ver, me voy a acercar. Con cuidado a ti, querida. ¡Linda, linda! ¿Te encantaría este collar? ¿Te gusta? A ver. Esto no hace nada. Me cago en todo. Quería unas tijeras. Quería una palanca. ¿Quería o no quería? Quizá los poemas. ¡Oh! Velo por ellos, así ellos velan por mí. Somos bastante. ¡Ah! Ahí están las cositas de roca. Ay. ¿No? ¿En serio no quería? En caso utilizando Windows 10, que estoy buscando cómo solucionar el problema. Sí, Windows 10. Pero sin estar, sin estar. Es un Windows que está, pero sin estar. Ya. ¿Pero por qué no me dejáis darte la rosa? ¡Ah! Espérate, espérate. Ahí. ¿Qué es esto? ¿Verdad? ¿Sin botella? ¡Oh! ¡Figura protectora, motherfucker! A ver. Ok, ok. Bueno, chao. Voy a poner la figura protectora. Soy tres horas. Corre, perra, corre. Ah, todo esto. Aquí, quizás con un trozo. Solo necesito algunas tiras de esto. ¡Eso! Se me ocurrió a mí solita. ¡Ojo ahí! Tela blanca. Ah, sí, pues blanca te voy a hacer yo. ¡Ay! Bueno, entro aquí. Y pongo esta weá. Ya bien. Y le pongo la tela. Necesito toda la muñeca antes de poder usar esto. Ah, ya. La rosa, rosa, la maravilla. Chucha, oh. Juego de mierda, oye. Voy a dejar esto acá, ya. Para para poder apretar al tiro nomás. Ya, ahí está. Vamos, que yo puedo. Se me olvidó salir el juego. Ahí está. Bien, ¿a dónde tendré que...? Me cago en todo, ahí sí. Vamos, pero... Bueno, igual voy a guardar. Me da risa que guarde tanto, siendo de que hasta ahora no he tenido ni que correr, ninguna cuestión. Bien, ¿dónde más habrá algo? ¡Eh! ¡El colgante está se está calentando! ¡Uy, uy! ¡Se calentó en el baño, cabro!
Aquí hay algo. Estaba seco de las manchas. ¡Ay! Cabro de mierda. ¡Saro de mierda! El inodoro. ¡Hay algo en el fondo del tanque! Una cabeza protectora justo donde... ¿qué? Donde la gente caga. Ahí está. Vamos. Híjole, que corro. Bien. Me dan tanto miedo estas cabezas de mierda. Ya las he puesto todas juntas, pero falta algo. Es como si estuvieran desnudas o algo así. Ya, yo me encargo, baby. No ha pasado nada. Qué raro, debería haber pasado algo. ¿Hay algo que me falta? Esto, po. Ah. ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué tendría que pasar? ¿Tijera? Ok. ¿Esto? No. ¿La rosa? No. ¿El colgante? No. ¿Será que la...? ¡Ay! Tengo que mancharlas. Seguramente el trapo. El trapo, baby, el trapo. A ver si consigo sangre. Ya, en realidad no quería entrar. No se abre. Acá. Acá. ¿No? Y entra colgada, pero nada más. ¡Utao! Cuando estás en el baño, en tus temas, por si es que hace falta la protección, pues me voy. Por la chucha. No sé, aquí no hay nada útil. Ok. Creo que ya sé dónde tengo que ir, a ver. ¿Es este baño? Aquí, el colgante se está calentando. Aquí hay algo. Me está quemando. Oh, no. No, no puede ser. No se puede abrir. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué es eso? Oh, no. ¡Ay, no! ¡Oh, no! Hermanita, te dejaste las toallitas. No me puedo creer que esté haciendo esto. Las tiras de tela se manchan con sangre. Tela roja. Wow. Ew. Y dice, creo que voy a vomitar. Ya, pero lejos mío. Ok. Ahí está. ¿Eh? ¡Ay! ¡Conchetumare! Bueno, chao. Me encanta como... Bueno, tenía esas cuestiones, así que bueno, chao. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? El cajón sobresale del altar de las figuras protectoras. Foto familiar rota. ¡Oh, mira! Pobre familia, me pregunto qué los habrá separado. Igual por eso la mujer del conserje está tan triste. Puede que se sintiese culpable por arriesgar su matrimonio con el conserje y por acabar separándolos. ¿Todo? Vaya. ¡Ay! Ahí sí. Pero... Ahí. Y yo guardo. Y seguimos. Lo que se te me se te pasa con más juegos, solo con este. Solo con este. No, no, Emily, al contrario, me ayuda mucho, señorito. Señorito caballero de su ca. ¡Ah, ya sé! La foto puede que haga de que la mina... ¡Ya se me están ocurriendo! ¡Patata inteligente! ¡Patata detective! Ya. Buenas tardes, señora. Yo le vengo... Mi intención es molestar. ¿Por esto estás tan alterada? ¿Es esto lo que os pasó a ti y a tu marido? La fotografía comienza a arder y se reduce a cenizas en segundos. Bueno, chao. No quiero hacerle daño. Pero tengo que llegar hasta Kanae.
Ok. Oh, no. ¿Y ahora qué? Mi juzgando, supuestamente. Ah, no, no, no. Este es el juzgando de la otra. Kazuki, ¿eres tú de verdad? ¿De verdad no me reconoces después de tanto tiempo, Saki? Pues sí que eres tú, ¿sí? ¡Jaja! ¡Parecemos gemelos! ¿Dónde has estado? Uf, es un poco difícil de explicar. Créeme, mi caso tampoco es fácil de explicar. Podemos hablarlo más tarde. Más tarde. Kanae. ¿Kanae? ¿Dónde está? Es lo que intento decirte. Está atrapada en un cuarto del otro vagón. Igual puedes ayudarme a sacarla de ahí. Reventaré la puta puerta a patadas si hace falta. Igual tienes que hacerlo, vamos. Es el cuarto del joven compositor, pero no tengo tiempo para esto ahora mismo. Ay, bueno. Ay, no tengo tiempo, estoy súper ocupada. Vamos, guachito, vamos, guachito. Hay que salvar a la chiquilla. Aunque te infiel conmigo, pero el problema empezó a ocurrir solamente... Ah, no, eso desde los inicios del juego. Tengo ese problema. Que son lindos, weón. Dice, el fantasma del conserje todavía está ahí. Será mejor que lo evite si puedo. Y ahí, ¿dónde era que tengo que...? Ok. En realidad no quiero volver a entrar ahí. Puta, ¿y dónde era? ¿Cómo se supone que...? Bueno, ¿cómo te explico? No me acuerdo dónde está nuestra amiga. ¿Cómo te explico que...? Seguro es una mecánica del juego, me pone... ¡No! Creo que no era aquí. No, parece que en el otro vagón, po. Ok. No tenemos que ir con Kanae. No es momento de hacerse rodeos. ¿Por qué quieres ir ahí? Kanae no está en el siguiente vagón. Ah, no está en el siguiente vagón. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Kanae, ¿sigues con nosotros? He vuelto. Y Kazuki está conmigo. ¿Kazuki? Estoy aquí, cariño. Pero, ¿qué? Me cago en la puta, Saki. Mierda, necesitamos una tabla o algo así para llegar ahí. ¿Estás de coña? No deberíamos ni acercarnos a esta puta cosa. Chicos, ¿qué está pasando? No pasa nada, danos un segundo. Suficiente, me largo. ¿Qué? ¡Kazuki, no! ¿Qué está pasando ahí? ¡Ahí afuera! Deja de salir, te juego de mierda. Kazuki ha ido a buscar ayuda. ¿Qué? ¿Ahora? No tiene sentido. Tan solo, espera un poco, volverá. Tengo que encargarme de una cosa mientras tanto. Será mejor que traiga a Kazuki de vuelta y luego pensar en qué hacer con este fantasma. Ok. ¡Kazuki! ¡Maricón de mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh, no! Bueno, ya voy a ver. ¡Oh! Encontré una toalla blanca. Sin querer, queriendo. Ok. ¿Alguien o algo está ahí dentro? Ok. Otra, ¿no? ¿Por qué se me sale justo en los mejores momentos? ¡Gritos! Tengo que ayudar a quien sea que esté dentro. ¿Eh? ¿Esto? ¿Hola? Por el amor del cielo, te ha llevado lo tuyo, mujer. Pero, señor, escuché una mujer sufriendo mucho dolor. Déjate de tonterías, ya entra aquí. Ok. ¿Eh? ¿Qué es eso? Una página de libro de composiciones deteriorada con una melodía corta escrita a mano. Composición corta. Un armario viejo. Por el amor del cielo, te ha llevado lo tuyo, mujer.
Por fin, has traído toallas. Esta mujer va a desangrarse. Necesito con mínimo tres. ¡Ah, doctor! ¿Qué está pasando? Esto no hace nada. Ah, necesito más toallas. ¡Chucha! Bueno, cabros, bienvenido al... al conserje simulator. Bien, ahí tengo otra toalla. Bien, me falta una. Dice, según la foto de Steam, dice que los antivirus a veces bloquean algunos procesos de algunos juegos de Steam. Lo provoca que estos se reinicien o que hasta reinicien tu PC. Pero no, no pasa eso, porque no se me están reiniciando. No es momento para andarse con rodeos. Sí, sí, tengo que ir a buscar a Saki, pero lo estoy buscando, pues saco wea. Oye, Saki, podrías dejar, podrías traer, mira, podemos buscar tus pelotas después. Por ahora necesito que me ayudes. Ahí estás, maricón, maricón. Ahí estás. ¿Qué ha pasado? Perdona, Saki, se me fue la olla. ¿Tú crees? No puedo con todo esto. Estaba en aquel cuarto y escuché como alguien tosía y en uno de los cuartos de al lado. Y después como empezaban a discutir en ambos cuartos. Y no erais vosotros. Me acojoné un huevo. Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se ven los avisos? Ah, ahí están. Y está sonando doble. Esto es malo. A ver, espérense, espérense. ¿Por qué está doble? A ver, voy a... ¡Ya! ¡Si ya voy a jugar! ¡Espérense! Ah. Esto ya está. Vaya. Bueno, será. Sigamos. Y no erais vosotros. Me acojoné un huevo. Me acojoné lo que me falta. Escucha, necesito tu ayuda para encontrar a Kanae. Creo que entre los dos podemos abrir esa puerta. ¿Puedes tranquilizarte un poco para ayudar a Kanae o no? Sí, claro, venga. Cagón, tengo que darme las tremendas vueltas contigo. Ah, pero tengo que buscar toalla, espérate. Ayúdame a buscar toalla, weón. Puto. A ver acá, toalla, no. Bueno. Dice, juegas el juego en pantalla completa o en ventana. ¡Completa! A ver, le voy a bajar un poco a los avisos. Porque están sonando muy fuerte. Y me están weando mucho. Ahí está. Ya. Vámosle. Y los voy a correr porque notificaciones y toda la wea. Y los vamos a correr acá. Listo. Ahora sí. Bienvenida a toda la gente que se está uniendo. Bueno, ayúdame con esto. Claro. ¡Oh! ¡Muy buena! Bueno, no puedo correr al parecer. Me encanta su carita de ¡Ay, Kené! Okay. Vamos para allá. Me encanta porque lo veo tan innecesario el dar tantas vueltas de tanto hueveo. ¡No! ¡Me cago en todo! Tendré que deshacerme de ella antes de poder atraer a Kazuki de vuelta. A ver, cariño. Fantasma angustiado. Está rodeando la zona con las manos en su estómago. No ataca, pero tampoco deja que nadie pase. Ah, ya sé. ¿A ti qué te pasa? ¿Te sientes mal?
¿Cómo puedo tener, cómo puede tener dolor de tripa un fantasma? Creo que ya sé lo que pasa. Tengo que buscar las toallas. Toallas time. Bien, en todos estos lugares no encontré toallas. Ya se me salió de vuelta, ahí está. Ya. Ok. No. No. ¿Y esto un poco más va a servir como toalla? Creo que ya tengo suficiente. No, pues no tenía suficiente, cabre mierda. A ver. Sí, sí, como sea, chao. No me servís, culiao. Inútil. Ah, tengo la idea. Venga, Kazuki, no nos va a hacer daño. Solo tenemos que encontrar algo para que se vaya. Vale, pues hazlo y vuelve conmigo. No pienso acercarme a esa cosa. Vale, pues espera aquí. Se puso a llorar, maricón. Inútil. Poco hombre. Poca cosa. Vale, chucha. Hoy sí, inútil en esta vida. Abundan, oye, abundan. No, parece que no haya gente nueva. Es cuando empiezan a seguir. Ah, sí. Sí, a veces son bots nomás que llegan mucho. Ya me pasaba antes. Ya sigue por ahí el conserje de mierda. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos para allá! ¡Que la señora está pariendo, loco! ¡Está pariendo un chuño! Ah, no. Perdón. ¡Perdón! Ya me siento más segura. A mí que el que me gritaba era el viejo ese culiao, el papá ese. ¡Ja! Esto no hace nada. ¿Cómo que no hace nada? Tengo las tres. Ya era hora, está medio muerta ya. Esto debería servir de la ayuda, recuerda. Ni una palabra de esto a Morris. ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo puede haber una panza ahí? Y un esqueleto en lo demás. ¿Qué ha pasado aquí? Un cadáver es espantoso y tremendamente embarazado. Yace desparramado en la bañera. Okay. ¿Qué queréis que haga? Dime que no queréis que lo haga parir. ¡Ay, si quiere que lo haga parir! Un cadáver esponjoso embarazado yace en la bañera. No, no puedo creer que vaya a hacer esto. ¡Ah! El filo atraviesa la barriga del cadáver como si una carne fuese papel de seda. ¡Ah! ¡Ah! Muñeca de festival de niñas. Ay, qué asco. Oh, qué asco. Ah, por la puta. Qué asco, no. Ah, qué asco. Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. Creo ya he descubierto el secreto que ocultaba a su marido. Y también por qué hablaba tanto con el médico. Estaba embarazada. Chale. Bueno, mija, ya sé qué te pasó. Toma. Toma tu aborto. ¿Es por esto? ¿Por esto estás sufriendo tanto? Y se quemó en las llamas del infierno. Chale. ¡Ay! 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 ¿Qué? ¿Qué? Un agujero aparentemente sin fondo debajo de una puerta rota. Del tren. Vamos a llegar hasta Canadá. Necesito algo para... Ya, ok. Vamos por el sin coco. Así le vamos a decir el 5. El 5 sin coco. Y
Inútil. Hashtag el 5. Dice, rico, vomita. ¡Ah, qué asco! Después de un momento Saki decidió no ser nunca madre. Ya me he encargado de ella, valiente. Me merezco que me llames eso y más. Venga, vamos. Sí, inútil. ¿Nani? Ah, se me volvió a salir el juego. ¡Corre, maldito bastardo! Bien, acá. Ayúdame con esto, claro. Agujero aparente, bla, 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 bla. ¡Pero ponelo, po! Me estáis hueveando que tenía que seleccionarlo. ¡Lo tenía en la... ¡Ah! La puerta cubre el agujero. ¡Ha funcionado! Ahora es imposible caerse. Gracias al cielo, no quiero ni pasar donde andaba eso. Sí, como sea, inútil. Ahora no, es el momento de sacar a Kanae. Ah, ¿es acá? ¡Ya era hora! ¡Casi me convierto en un fantasma esperándote! No seas infantil. Ni siquiera bromees con eso, cariño. Relájate un poco y ayúdame a abrir esta puerta. Vale, Kazuki, tú agarra el tirador. Kanae, vamos a abrir la puerta juntos. Cuando te avise, quiero que empujes la puerta con todas tus fuerzas. ¡Vamos allá! Todo listo. Una, dos, tres. ¡Ya! ¿Es esta o esta? ¡Lo estoy apretando! Creo que está funcionando. Ya casi estamos, cariño. ¿Qué es eso? Ignóralo. Sí. Pero no hay nada que me diga que eso, chicos. Casi estamos, Kanae. Tira más fuerte, Kazuki. Ok. Me duele el dedo, madre del amor. Bucha. Kanae, cariño. Sigue tirando. ¡Ajá! ¡No! ¡Kanae, aguanta! ¡Oh, no! ¡Estoy apretando, pues, huevo! Nada me dice que lo estoy haciendo. ¿Zen? ¿Ah? ¿Cariño? ¡Está blanca! ¡No! ¡Kanae, no! ¡Conche tú! ¡Oh, vaya! ¡Se decoloró! Ok, ya, perdón. ¡Oh, no! Ajuste de cuentas, capítulo 8. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha podido hacer eso? No tengo ni idea, Kazuki, en este lugar hay algo raro en él. Oh, Kanae. Tenía pensado pedirle matrimonio en este viaje. ¡No! 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 Oh, Kazuki. No, Kazuki. Yo no haría eso si fuese tú. ¿Qué? Está brillando. ¿What? ¿Qué cojones acaba de pasar? Ya no está, y en su lugar hay una rosa. Debe ser lo mismo que le pasó a Yuta. ¿Qué significará? Pues me la llevo. Me llevo la flor de mi amiga. Pinche momento roto como toda película de miedo. Zen, ¿estás ahí? ¿Zen? Ha vuelto a desaparecer. Te encontraré, Zen. ¡Kanae! Ay, guaguita. Se te murió la chava. Venga, Kazuki, vamos. ¿Hacia dónde vamos? Estamos atrapados. Y encima también están estos fantasmas o demonios o lo que sean. No creo que sean fantasmas ni demonios. Kanae ha muerto y van por el resto de nosotros. Solo es cuestión de tiempo. No pienso rendirme y tú tampoco. Venga, siéntate y ven conmigo. Vale, ¿a dónde vamos? El conserje y su esposa estaban en la primera cabina.
de este vagón. Igual podemos encontrar algo allí. Si podemos ayudarles, igual también nos sirve de ayuda a nosotros. Zen no está aquí, pero pasa algo raro con este cuarto. Ok. El camino que tienes delante está bloqueado. Ah. Super palanca inútil que no sirve. Bien. Ok. No puedo soportar la cosa de esa visión de nuevo. A ver acá. ¡Oh! En el armario hay un joyero. ¿Tendré algo que...? Acá, triángulo... No sé, ¿cuál sería cuadrado? Lo que una vez fue en nuestra montaña de amor se ha convertido en la más... Composición melódica, ya... Supongo que cuando llegue al tren tengo que componer, o sea, darle a esa cuestión. Supongo. ¡Ah! ¡Foto de la boda! ¡Ay, qué bonito! ¡Sí, son ellos! ¡Qué felices parecían! No lo tengo yo tan claro. No sé qué les pasaría, pero les hizo estar tristes. Lo que sea que mató a Kanae, y tal vez ayuda también. Estaba furioso, muy muy furioso. ¡Ok! ¡Teletransportación! ¡Ay! ¿Qué está pasando, Saki? Se está acercando algo. ¡Uh-oh! ¡Es ella, la criada! ¡Creo que se llama Killo! ¿Se llevó la foto? ¡Fue ella quien rompió la foto! La mitad del texto escribió en la parte de atrás pone Minako Tachibana 43-4. ¿Y quién le importa la foto vieja? Tenemos que irnos de aquí cagando leche, Saki. Es como si nos pudiera soportar verlos felices. Ni siquiera en una foto. Nos está ocultando algo. Venga, Kazuki. Vamos por ella. ¿Se te ha ido la olla? Quédate aquí y échale valor y, échale valor y ven conmigo. Estoy hasta las narices de que jueguen con nosotros, como si fuésemos muñecas o marionetas. Tú ganas. Te sigo. No, no, pero ¿qué? Los números, conchetumare, los números. Bueno, chavo, dice. Vamos, Kazuki. Tienes que estar de coña aquí. ¡Por aquí! ¿Pero por qué la sigue si tengo los números? Parece que se fue fuera de la puerta. Está prácticamente arrancada sus bisagras. Y estamos siguiendo al fantasma este. ¿Por qué? Porque tenemos que recuperar a Zen y arreglar todo esto. Si podemos detener esta cosa, sea lo que sea, tal vez Yuta y Kanea sean sus últimas víctimas. ¿Y cómo cojones vamos a hacer eso? No, no lo sé, pero tenemos que intentarlo. Tú lo dices. Está moviendo solo. ¿Eh? ¿Y ahora por dónde? Fuera, lejos. Quiero estar en cualquier sitio, menos aquí. Te lo suplico, Saki. ¿No quieres ponerle fin a esto? En nombre de Kanae, al menos ayúdame a encontrar a Zen. Siempre has sido una especie de superhéroe, Kazuki. ¿Qué te pasa? En todas las batallas que él librado, sabía de antemano que podía ganar. Ya deberías saberlo. Entiendo, veo que hay algunas cosas que no sabía sobre todos nosotros antes del viaje. ¿A qué te...? ¡Me cago en la puta! ¡Nya! ¡Nya! ¡Ya meté! ¡Es que señor! Voy a crear una carta con ese sonido, definitivamente. La amiga era su amante. Me estáis hueveando. Ah, sí, pues, ¿verdad? Por aquí. ¡Rápido, Kazuki! Un trozo de metal de lo que parecía que había sido una explosión. Pa' mí.
Sigue estando bastante bien, pero lo oxidado que está seguro que me resulta útil. Okay. ¡Puta! Dice, ¡ja! La otra mitad de la foto de la boda. Ahora que lo hemos juntado todo, podemos ver qué tiene escrito detrás. Atsuo Matsumoto y Minako Tachibana. 1943, 4 de diciembre. Pero ¿por qué lo dejaría así como si en ese, así como si en este lugar? ¡Saki! ¡Kazuki, ayúdame! Ok. Yo la apreté. Yo la apreté. Ah, me está buscando. Esa cosa casi me arrastra debajo del tren. Intentan todo engañarme. ¿Tú crees? Unas manos fantasmagóricas y ennegrecidas. Amenazan con arrastrar los incautos bajo el tren. Ok. No puedo pasar por donde está esta cosa sin que me agarre las piernas y me saque de arrastras. ¿Podemos engañarlo? Le voy a pasar... ¡Puta! Juego de mierda. Ahí sí. Le voy a pasar esto. Igual esta tubería sirve para engañarlo. La horrible mano se lleva la tubería y arrastra y vuelve rápidamente. No ha funcionado. Supongo que no se parece lo suficiente a una pierna. Bueno, chao. ¡Ja! ¡Puto! ¿De qué te reí, mierda? Oh, ¿otra vez? Okay. ¿Dónde era? ¿Era acá? ¿No tenemos que entrar ahí mismo? Bien. Oye, ¿y esto? Un maletín rígido con el interior acolchado. La forma de su interior parece la de una pierna. Me estás jodiendo. ¿Alguien en este tren tenía una pierna falsa? Eso significa que había más pacientes a bordo, aparte de la señora Morris. ¿Y por qué no la agarro? Suministros médicos. ¡Pah! ¡Aquí apesta! Antes casi me desmayo con el olor. Aquí es donde... ¡Ah! Aquí es donde debía quedarse la enfermera del doctor Clark. Ella podría estar cerca de la señora Morris. No me diga... No me digas que... ¿La envenenaba? Ya, pero está la cuestión en su interior y a mí me sirve, po. ¿Y ahora qué hago? Me cago en todo. Dice, Heide, hola, el tubo tira a 5 al tentáculo que ayude en algo, que sea la carnada. Ah, el chico, sí. Al 5, sí. Aquí. A ver, espérate. Son 4 dígitos. Y acá ya me dieron. Acá me dieron. 1943, 4 de diciembre. 4 de diciembre es... ¿Se tendrán que sumar todos los números? El diciembre es el 12. 4 del 12. Pero aparte de eso tenía otros números más. ¿O no? Ya me confundí. 4 de diciembre. 4 del 12. 1943, 4 del 12. A ver, intentemos con 1093. A ver. 1093. Ah, juego de mierda. Ah. 9. Ajá. ¿Era 1093 o 1943? Ay. Ahí está. No.
Cuatro, uno, es que tienen que ser cuatro dígitos solamente, po. Lo otro sería que lo sume. A ver, ¿cuánto es? A ver, pensé. Sería... A ver, súmeme 1943 más 4 más 12. A ver qué tal. 1904. A ver. 1904. No. Ese no es. 0412. A ver. 4. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Anillo de boda! ¡Es un anillo de bodas! Si pudiéramos volver a ponérselo en el dedo, tal vez... Así recordaría cómo era su amor. No me gusta cómo suena esto. ¿No ha muerto hace ya mucho? ¡Epa! Un reloj antiguo y cuco. Está roto. Al reloj le falta una manecilla. Cuando era pequeña tenía un reloj como este. Me encantaba cuando sonaba y al empezar cada hora. Sobre todo por el pajarito que salía de adentro. Ok. No hace nada, ok. Ok, tenemos que encontrar una manecilla también. ¡Un reloj cucú! ¡Por el... Tengo el anillo. Ay, no, esto ya entré. Donde escuché unos sonidos horribles. ¿Qué pasaría ahí dentro? Me temo que nada bueno. Okay. Estoy muy perdida en estos momentos. Ay. Ten cuidado, Kazuki. Y me dices tú que tenga cuidado, ni siquiera quería estar aquí. ¿Cómo? Creo que aquí hay algo. Sí, hay algo que sobresale entre las tablas del suelo. Dibujo de un niño. El tiempo va hacia atrás en este lugar. Los espejos son los más mansos mares. Esperando el momento adecuado. Esta niña es bastante mal, da bastante mal rollo. Claro, la palanca. No sé para qué tengo tanto tiempo la palanca, weón. Si no me sirve más. ¡Ay! ¿Eh? ¡Ay! ¡Oh, tío! ¿Saki, estás bien? Solo estoy un poco conmocionada. El colgante ese no me avisó esta vez. Hay una marca blanca en el lugar en el que solía haber un espejo. Ya no hay cristal y no se refleja nada. Esto no hace nada. No hace nada. No hace nada. No hace nada. Bien. Acá también se puede ver algo.
El sofá putrefacto, su harapiento tapizado rojo está negro y tiene moho en ciertas partes. Okay. 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 Espero que ese niño esté bien. ¿Es un fantasma? ¿Acaso los fantasmas pueden estar bien? ¡Kazuki! Saki, me estás costando lo mío no perder la cabeza. Ten algo de paciencia conmigo. Ah, claro, por eso. Sí, vos tenés toda la razón. Yo te tengo que tener paciencia, saco de wea. Sin cocos, conchetumare, weón. Yo te tengo que tener paciencia porque, por supuesto, tú no tienes ese nivel de raciocinio para tú tenerme paciencia a mí. Yo soy la que tiene los malditos pantalones acá, weón. ¿Dónde están tus huevos? Mi ovario son tres veces lo que serían tus pelotas. Vámonos. No me gusta este sitio. Bueno, aquí donde encontraste ayuda. Sí, fue horrible. Me lo creo. Lo siento, Saki. Ojalá pudieras que... Nada, olvídalo. Papel pintado cuelga de la tira putrefacta. Oye, creo que podemos llevar a la habitación de al lado si ensanchamos un poco esta grieta. ¿Y por qué querríamos hacer eso? ¡Kazuki! Vale, vale. No soy lo bastante fuerte para hacerme el paso por aquí sin la ayuda de alguna herramienta. Esto debería ser... ¡Al fin! ¡Tarata, tarata, tarata, tarata! ¡Ha llegado tu momento, palanca-chan! Esto debería ser lo bastante robusto. La palanca se rompe con el esfuerzo. La puta madre. La grieta de la pared no es lo bastante ancha como para pasar por ella. Pedir a Kazuki. Ya. La grieta está casi abierta. Ayúdame, Kazuki. Entre los dos podremos abrir la grieta. Claro. Hasta dejé. Ja. Oye, ya, perdón. No, lo hemos conseguido, Saki. ¡Guau! La grieta de la pared es ahora lo bastante ancha como para pasar por ella. ¡Guau! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Otro cadáver! ¡Ah! Tranquilízate, Kazuki. Es solo un maniquí. ¡Oh, tío! Perdona, pero es que parece un puto muerto. Sí, lo sé. Pierna de madera. ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! En la maleta había una forma... Era un estuche para llevar la pierna, pero no era la pierna. Entiendo, entiendo, entiendo. Ok. Dice... es la señora del sombrero. Era muy maleducada con todo el mundo, pero seguro que estaba sufriendo constantemente con esa pierna de madera. La puerta ya no está cerrada con llave, ¿no? Dejarlo estar, pedir ayuda a Kazuki. Tío, esta cosa me pone de los pelos de punta. Venga, Kazuki, cógele por las piernas. ¿En serio tengo que hacerlo? Necesito que me ayudes, Kazuki. Ah, vale, vale. Maniquí. Ah, ya entiendo lo que vamos a hacer. Se lo vamos a llevar a Manito-chan. Vamos. Bueno, cabro, este es el Flete Simulator. Para los que no sepan lo que es un flete, son los weones que traen cosas para la casa, casas grandes, cuando tú no podís traerlo. Se cayó de la cuna. Kazuki, ¿eres tonto, weón, o naciste así? Para mí que las dos cosas, weón. Nació así y encima lo botaron por weón. Dice, tengamos en cuenta que la protagonista ha estado más rato en el tren sola, combatiendo con fantasmas, viendo morir a sus amigos y viajando en el tiempo. Kazuki, ¿no crees que tú deberías tener paciencia con ella? Amén, amén. Sí, amén. Se cayó de la cuna. Dice, vamos a dibujar Manito-chan. Manito-chan, weón. Es un monstruo con forma de mano. No puedo pasar, bla, bla, bla. De nuevo, ¿en serio voy a tener que seleccionar? Sí, la voy a tener que seleccionar, pues, weón. Y se fue.
La mano agarra el maniquí y lo arrastra hasta la oscuridad, debajo del tren. ¡Ha funcionado! ¡No está volviendo! No dejas de sorprenderme, Saki. Hay algo brillante en el suelo. Blasón de familia Tachibana. Creo que este es el blasón de la familia de la esposa del conserje. No me digas. ¡Ay, no! Dos lápidas, una al lado de la otra. Un par de lápidas erosionadas. Los nombres de las lápidas son difíciles de leer. ¿Atsuo? Creo que este es el conserje. Hay un agujero en las tumbas. Algo solía encajar en él. Minako Tachi. ¿Es su esposa? Ya, ponemos el anillo, ponemos esta cuestión de la familia. Yo creo que la wea de la familia. Vamos. Oh no. Esto no me gusta, Saki. Mira, está sujetando algo. No lo toques aquí. Podría ser importante. Poema serio. Si muero de amor, llora por mí, mi pequeño cuco. Despierta el amor de su tumba. Esperaba que su amor pudiera reavivarse, pero ¿era posible? No sé yo, Saki. Todo eso me suena a cosas de zombies. Mira, que ahora tiene el escudo de la familia Tachibana. Dos brazos sobresalen de la tumba. Uno tiene una mano destrozada y el otro un muñón ensangrentado. Esto no hace nada. Tal vez necesite que su cuco llore por él. La lápida parece ser la tumba de Lacho. Ah, que llore por él. ¿No? Allá. Sigamos, guayito. Puta. No sigamos, guayito. Quiere que su cuco llore por él, ¿ok? Copiaron la escena del cadáver de la novia. Sí, puede ser. Ya le subí a lo... A los avisos, no se preocupen. Denle nomás. Epa. Aquí no se guarda. Voy a ir a guardar. Ah, no, parece que sí se guarda aquí. Pero del otro lado. Ok. ¡Ah! Quizás le tengo que poner ahí la pierna, que soy bruta. Espérate. Ahí está. Ah, no hace nada. Me cago en todo. Quizás tenía que poner la pierna antes de intentar poner el cuerpo. Punto de guardado, ¿dónde estás? Hierro. El cucú. ¡Ah, el cucú! ¡El cucú que llore para... ¡Ah, ya entendí! Necesito definitivamente encontrar la huevita que va ahí. Oye, qué choro, necesito un punto de guardado para poder terminar, pero ya sé lo que hay que hacer. Bueno, vaya no es. Hasta ahora, yo lo bueno de este tipo de juegos es de que luego de jugar un par de veces supero bastante el terror. Me siento muy orgullosa de mí misma, loco. Pero yo creo que lo vamos a terminar. ¿Dónde está?
bien. Vamos a guardar y lo vamos a dejar hasta aquí, mis furros. O sea, hasta aquí lo vamos a dejar. Se me cuidan si les gustó, le dan like si lo ven subido, toda la cosa. Yo ahora tengo que voy a hacer un pequeño corte.